En 1971 se publicó por primera vez Las venas abiertas de América Latina, obra del magistral Eduardo Galeano. A 50 años de esa primera edición, nos unimos a otras almas para homenajear la empresa de amor y conciencia de este genial autor. Galeano, el poeta de los pobres, de los nadies que no son aunque sean. Humanidad, agudeza y profunda ternura. Sus palabras nos enseñan que los ojos están para advertir al otro, para saber qué es y qué está, para no chocarlo, ni pegarle, ni pasarle por encima, ni tropezarlo. Nos enseñan que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Su pluma nos dice que no hay una jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque bebemos el agua que nos bebe y somos mirados por aquello que miramos, porque yo soy otro tú y tú eres otro yo. Galeano, el crítico autor de Las venas abiertas de América Latina, que con valentía denunció el saqueo de los recursos naturales de América, que tenía muy claro que el latinoamericano es pobre porque es rico el suelo que pisa. Sus conceptos, su voz. Otro ejemplo de independencia maldita, en este caso independencia exterminada, masacrada, fue el caso del Paraguay, en lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, aunque merecía llamarse la Guerra de la Triple Infamia, de la que fuimos lamentables protagonistas, uruguayos, argentinos y brasileños. Y el Paraguay fue arrasado, exterminada la población masculina y buena parte de la femenina, a lo largo de 5 años de guerra, por el delito de ser el único país de veras independiente de América Latina y el único que no estaba atado, hipotecado por las deudas a la banca británica. El Paraguay de los López contrataba técnicos ingleses y también de otros lugares de Europa al servicio de la siderurgia nacional, del ferrocarril, que fue el primer ferrocarril de América del Sur, y era un ferrocarril del Estado, un ferrocarril público, donde habían hecho su aporte los técnicos europeos. Pero la diferencia estaba que Paraguay no actuaba al servicio de esos europeos que llegaban, sino que al revés, los contrataba y los europeos vivieron alegremente allí, compartiendo la aventura de la independencia de verdad, que fue la independencia del Paraguay. La pagó carísimo, la pagó carísimo. Y por volver a hablar de Sarmiento, cuando recibió el parte militar de la victoria en Paraguay, que Mitre había anunciado que eso sería una cuestión de un par de meses nomás, y duró 5 años, los paraguayos resistieron hasta el último. Es digna de un Homero, esa proeza, esa trágica proeza, que Sarmiento festejó así. Ordenó a la banda de música que tocara serenatas y escribió: es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Lo que lo salvaba era que había fundado la Sociedad Protectora de Animales, lo que indicaba que había un buen corazón latiendo en aquel pecho. A continuación, a 50 años de la edición de Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y a modo de homenaje presentamos el radioteatro basado en esta obra, titulado 500 engaños, escrito por José Ignacio y María López Vigil. Un recorrido histórico desde la invasión de América por españoles y portugueses hasta el imperio impuesto por Estados Unidos. Capítulo 9. ¿Cómo se fabrica una guerra, pasión y muerte del Paraguay?
Vecinos, arriba la jarra, vecinos, que la fiesta está en su mejor momento. Yo brindo por la cosecha de este año, que no está buena, sino re que esté buena. Pues yo brindo por la nueva fábrica de loza que le va a dar trabajo a mi marido y a muchos remolones de este pueblo. Sí, chamiga, se trata de brindar. Yo brindo por las vaquitas que ya están a punto de parir. Y si se trata de parir, yo brindo por todo. Bueno, pues, ¿y qué le voy a decir? Lo que le dije el año pasado y el otro. Yo brindo por lo que está pasando en este país. Nuestro presidente Solano López será un poco loco, eso se sabe. ¿Qué gobierno no tiene su metida de patas? Pero estos ojos míos vieron mucha tristeza antes. Nuestro pueblo ya sufrió demasiado con España. Ahora vivimos en paz. ¿Quién nos molesta? A ver, a ver. No nos falta nada aquí. Ya ni los perros pasan hambre. Y somos libres, libres como el picaflor. Eso vale mucho. ¡Salud, muchachos! Salud, amigo, y ahora a bailar todo hasta usted, abuelo Isaú. Hermanos, viva el Paraguay. Pues sí que viven felices en ese país, ¿eh? Vivían, señora. Esa es una película vieja. No, yo que mataron a un tal Solano López. Que yo sepa, el presidente actual de Paraguay no se llama así. Sí, es una película de hace más de 100 años. ¿Y serían verdad esas linduras que dijo ese viejo Esaú? Así es, señora, yo creo que se quedó corto. En el Paraguay de aquel tiempo no había mendigos en las calles y usted podía dormir con la puerta abierta porque nadie le robaba a nadie. Todos los niños sabían leer porque había escuela para todos. Usted no veía a un hombre sin trabajo ni a un terrateniente abusando del campesino, porque el gobierno había acabado con los terratenientes y con los especuladores. Ese país era un milagro entonces. Y el milagro más milagroso era que todo ese progreso lo habían conseguido sin pedirle ayuda a Inglaterra, que era el mayor imperio de aquel tiempo. Sí, aunque parezca mentira, en el siglo XIX, Paraguay era el país más desarrollado de América Latina. Más que Brasil. Sí, más que Brasil. ¿Y más que Argentina? También. ¿Y qué les pasó entonces que se quedaron en la cola? Porque tengo oído que Paraguay hoy día es muy pobre. Es una historia increíble. Paraguay predicaba con su ejemplo. Y la economía paraguaya sonaba como la voz de un profeta. Y los profetas, usted sabe, siempre resultan molestos. En los primeros años de la independencia de América, siendo Pedro II emperador de Brasil y Bartolomé Mitre presidente de Argentina, cuando el imperialismo de Inglaterra gobernaba en el mundo y la República de Paraguay experimentaba un modelo económico propio y su fama llegaba a todos los rincones de nuestro continente. ¿Cómo era posible desarrollarse sin contar con los ingleses? ¿Cómo podían los paraguayos realizar esos milagros? Su fama llegó también a oídos de los escribas y fariseos, los banqueros de Inglaterra. Esto no se puede tolerar. Señores, o hacemos algo pronto o este paisito de indios orgullosos acabará con todos nosotros. Una manzana podrida pudre el resto. Hagamos negocio con ellos. Comerciamos. ¿Qué pueden necesitar los paraguayos? ¿Alimento? ¿Comida? Pues vendamos alimentos y comida. Pero la tierra paraguaya producía más alimentos que ninguna otra. La tierra, toda la tierra del país, era propiedad pública del Estado. Los campesinos la trabajaban en cooperativas y fincas comunitarias. El pueblo guaraní prefería que todo fuera de todos.
¿Qué pueden necesitar esos paraguayos? Vendamos ropa, telas, zapatos. ¿Qué pueden necesitar esos paraguayos? Platos, cuchillos, aguardiente. Un ferrocarril. Construyamos un ferrocarril. Sí, sí. Pero los paraguayos ya tenían su línea de telégrafos, sus fábricas de tejidos, de papel, de losa, de materiales de construcción. Paraguay, un país sin mar, contaba hasta con una poderosa flota mercante que llegaba a todos los mares del mundo. ¿Qué necesitan entonces? ¿Armas? Pues vendémosles armas. La industria militar ha sido siempre la que más dinero deja. Pero en las fundiciones de Asunción y de Ibicuí, los paraguayos ya fabricaban cañones de bronce, morteros, balas de todos los calibres. Hacía 100 años habían aprendido a hacerlo junto a los misioneros jesuitas para defenderse de los cazadores de esclavos. Aunque tengan lo que tengan, llevemos nuestros productos. Sus pequeñas fábricas no soportarán la competencia de precios. Así ha ganado siempre Inglaterra. ¡Yes! ¡Hagamos eso! No podemos. Han cerrado el río. Este gobierno de Solano López no deja pasar nuestros barcos. No puede permitirse esto. Inglaterra vive de la compra y de la venta, de la venta y de la compra. Nuestros bancos viven de los préstamos. Y si no hay deudas, no hay intereses. Y si no hay intereses, ¿de qué vive un banquero? Dígame. Mientras los demás países latinoamericanos se hundían con una piedra de molino atada al cuello por sus deudas con Inglaterra, Paraguay no le debía un centavo a nadie. Nunca había pedido préstamos a los bancos extranjeros. Y sin embargo, la economía del pueblo guaraní estaba en pleno crecimiento. ¡Somos libres! ¡Libres de España y libres de Inglaterra, amigos! Vamos a caminar con nuestra propia pierna. No vamos a comprar nada afuera, lo que sabemos fabricar adentro. Queremos la paz y queremos que nos dejen en paz. Oh, yes. Pues dejémoslos en paz. Total, con Buenos Aires, Río de Janeiro, tenemos puertos suficientes para el libre comercio de nuestros productos. Opino lo mismo. ¿Para qué seguir insistiendo? ¡Oh! ¡Tontos! ¡Más que tontos! Ustedes no entienden nada. Aquí no se trata de ganar más dinero. ¿Y de qué se trata? Si puede saberse. ¡Del mal ejemplo! Ahí está el peligro, mister. La enfermedad puede contagiarse. No podemos permitir que un país se desarrolle sin nosotros. Los países vecinos pueden ver, comparar, imitar. ¿Y entonces? Entonces, conviene que muera un país y no que perdamos el negocio en todos los demás. Pues, ¿qué podemos hacer? Hacer la guerra. Hacerles la guerra. Acabar con ese paísito de indios tercos. Bajo el poder de Inglaterra, Paraguay fue sentenciado a muerte. La intervención militar fue preparada y financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la Casa Baring Brothers y la Banca Rothschild. Hacerles la guerra, o mejor, hacer que otros les hagan la guerra. Argentina, Uruguay y Brasil son los vecinos de nuestro orgulloso Paraguay. Muy bien. Si esos tres vecinos se unen,
El gobierno de Solano López durará pocos días. En fin, señores, ¿estamos de acuerdo? Avisemos a nuestro embajador en Argentina. En aquellos tiempos, Mr. Edward Thornton era el embajador inglés en Argentina. Thornton tomaba parte en las reuniones del gobierno argentino, se sentaba al lado del presidente argentino, se lavaba las manos en el mismo cuenco que el presidente argentino. Señor presidente, la política de Paraguay pone en peligro la seguridad de los países de la región. Es mejor prevenir ahora que lamentar después. Brasil ya está de acuerdo. Y nosotros también, señor embajador. Pues comience cerrándole la salida al mar. Paraguay quedará aislado y su economía vendrá abajo. Es difícil, señor embajador. El gobierno de Paraguay es amigo del gobierno de Uruguay. Y en el Uruguay permite la salida de los barcos paraguayos por el río. Entonces, en este caso, cambiemos al gobierno de Uruguay. Y sucedió que derrocaron al gobierno legítimo del Uruguay y pusieron a un presidente que también se lavaba las manos en el mismo cuenco de Inglaterra. Así, la alianza de dos, Brasil y Argentina, se convirtió en triple alianza con el nuevo gobierno de Uruguay. ¡Oh! Habría que tener de nuestro lado a la opinión pública. Sí, tarea muy útil, una campaña de prensa contra el Paraguay y contra su presidente, ese Solano López. Eso. ¿No le parece, señor presidente? Por supuesto, señor embajador. La gente debe comprender la amenaza que representa este país vecino. Paraguay tiene armas, más armas que las que necesita para su defensa. ¿Qué pasaría si los paraguayos se decidieran a invadir Argentina o a invadir Brasil? No habrá paz en el área mientras exista ese foco de agitación. ¿Me comprende, presidente? ¿Cómo no? Avisen a la prensa. Ellos saben lo que tienen que hacer. Último momento. Amenaza en la frontera. Paraguay a punto de invadirnos. El tirano Solano López, no contento con mantener al pueblo paraguayo en un régimen de terror, pretende ahora exportar la subversión a nuestro país. El gobierno totalitario de Paraguay ha violado las más elementales normas de convivencia internacional. Si no se le pone freno a tiempo, este Atila de América, este dictador de ideas foráneas, arrasará con su pueblo y con el nuestro. Calumniaron a Paraguay, levantaron falsos testimonios contra su presidente Francisco Solano López. Los países de la Triple Alianza le iban a hacer la guerra en nombre de la paz. El gobierno de Brasil, que tenía 2 millones de esclavos, le prometía la libertad al Paraguay que, desde hacía muchos años, no tenía ninguno. Todo preparado, señor embajador. Pues sí, todo está preparado. ¿A qué espera el Brasil para declarar la guerra? ¿O es que prefieren que Argentina dé el primer paso? Las guerras son caras, señor embajador. Nuestros países son pobres. Por eso no se preocupe. Inglaterra sabe tratar a sus amigos. ¿Pero qué? ¿Qué nos tocará a nosotros? Ganarán el Paraguay. Divídanselo como buenos amigos. Y echaron suertes sobre el mapa del Paraguay. Los futuros vencedores se repartían por anticipado los despojos del vencido. El 1 de mayo de 1865, el presidente argentino Bartolomé Mitre, el emperador Pedro II del Brasil y el presidente impuesto al Uruguay, Venancio Flores,
firmaron en secreto la traición. El Sanedrín inglés conoció la declaración de guerra y se felicitó por ella. Tres Judas habían entregado al país inocente. La Triple Alianza estaba en marcha. ¿Cuánto calcula usted que durará la guerra, general? Muy poco, poquito. En 3 meses tomaremos Asunción, la capital. En 3 meses habrá acabado todo. La guerra duró 5 años. Los paraguayos no se quisieron dejar matar. Resistieron, pero las armas enemigas eran superiores. Miles de muertos fueron quedando en los pantanos, en la selva, en las fronteras. Los hombres se acababan. ¡No vaya tú, hijito! ¡Eres muy pequeño! ¡Píntame la cara, madre! Se acababan los hombres del Paraguay. Los niños se disfrazaban de hombres para salir al frente de batalla. Se pintaban la cara. Se ponían barbas de lana o de hierba para impresionar de lejos al enemigo. Peleaban hombres y mujeres, los viejos y los niños. Quien no moría de bala, moría de peste. Y cada muerto dolía. Cada muerto parecía el último, pero era el primero. Se acababa el Paraguay. ¡Se acaban los cañones, caray! ¡Ya no! Bajen las campanas de la iglesia. ¡Fúndanla! La capital paraguaya había sido abandonada por la población para pelear en la frontera. Las tropas de la Triple Alianza entraron en ella con orden de saqueo. Desvalijaron las casas, la iglesia. Nada se respetó, ni los cementerios se salvaron de la rapiña. Resistiremos hasta el último hombre. Nosotros no quisimos esta guerra, pero menos queremos vivir sin dignidad. El pájaro picaflor nos enseña, no sabe vivir en jaula. El presidente Solano López no se rendía nunca. Se internó en la selva con un ejército de ancianos y niños. Los últimos paraguayos emprendían esta última marcha hacia ninguna parte. ¡Hasta el último hombre! ¡Hasta el último hombre! ¡Ya viene, caray! ¡Está lloviéndolo todo! ¡Señor! ¿Por qué nos ha abandonado? No llore. Resistiremos. ¡Ay, padre! ¡No lo perdone! ¡Porque ellos sí saben lo que hacen! En el Cerro Corá acorralaron al presidente Solano y a los últimos soldados niños del Paraguay. ¡Ríndanse! ¡Están perdidos! Pero no se rendían nunca. El presidente Solano se abalanzó sobre ellos, espada en mano. Recibió 2 lanzas en el vientre y 1 sablazo en la cabeza. Lo iban a rematar con 1 disparo al corazón. ¡Ríndase, Solano! ¡Va a morir! ¡Pero muero con mi patria! Todo estaba consumado. Paraguay murió ese día con él. Los invasores habían dicho que venían a liberar al pueblo paraguayo. Lo exterminaron. Era el triunfo de la civilización inglesa. Junto a Río de Sangre, nos sentamos a llorar acordándonos de ti, Paraguay, tierra sin males. Muera yo igual que mis hermanos, si algún día olvido este atropello. Tampoco lo olvides tú, Dios de mi pueblo. No olvide a los ingleses cuando decían, arrasen ese país, destrúyanlo hasta el cimiento. Capital de Inglaterra, criminal. ¿Quién pudiera devolverte todo el daño que has hecho? ¿Quién pudiera atrapar a tu banquero y estrellarlo contra las piedras? Enterraron a Paraguay en un sepulcro nuevo, el de la dignidad latinoamericana, y cerraron el país con una gran piedra de silencio. En la guerra de la Triple Alianza perdió la vida más de 1 millón de paraguayos, casi toda la población del país. Al final de los combates, solo quedaban en todo el territorio paraguayo 2.100 hombres mayores de edad. Todas las fábricas del Paraguay quedaron arrasadas. Desaparecieron también las leyes que protegían la industria nacional.
los ríos paraguayos fueron por fin abiertos al libre comercio con Inglaterra. Recién terminada la guerra, Paraguay recibió el primer préstamo extranjero de su historia. Era un préstamo inglés. El ferrocarril paraguayo fue traspasado a una empresa inglesa para pagar las nuevas deudas. Brasil y Argentina cobraron su recompensa. Se apoderaron de 150.000 kilómetros cuadrados de tierra paraguaya, más de la cuarta parte del país derrotado. Pero Argentina y Brasil, también arruinados, tuvieron que gestionar nuevos préstamos millonarios con la Baring Brothers y la banca Rothschild, los bancos de Londres. Inglaterra fue la única vencedora en la guerra que ella misma fabricó. Yo digo que por eso estamos como estamos, ¿eh? Porque nuestros pueblos, en vez de unirse, se pelean. Nos echan a pelear, y no son los pueblos, sino los gobiernos. Los gobiernos de Brasil y Argentina que se metían en la cama con Inglaterra y que apoyaron una guerra que sus pueblos no entendían ni querían. Cuentan que a muchos soldados de los países de esa triple alianza, que mejor debiera llamarse la triple infamia, los llevaban a pelear con las manos atadas. Pues vea, que yo de esta guerra no sabía nada. Es que de Paraguay se sabe tan poco. Después de la guerra comenzaron los gobiernos militares, la corrupción. La industria nacional no se levantó nunca más. Desde hace 100 años, Paraguay es uno de los países más empobrecidos de América Latina. ¡100 años! Pero no hay mal que dure 100 años. ¿No habrá resurrección algún día? Nenia. Poema del poeta argentino Carlos Guido Hiespano en 1871 sobre la guerra de la triple infamia que Argentina, Brasil y Uruguay realizaron contra el Paraguay. En idioma guaraní, una joven paraguaya tiernas endechas ensaya cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Urutaú. En el dulce Lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña no ha dejado nada en pie. En el dulce Lambaré, padre, madre, hermanos, ay, todo en el mundo he perdido, en mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madre, hermanos, ay, de un verde ubirapitá, mi novio que combatió como un héroe en el Timbó, al pie sepultado está de un verde ubirapitá. Rasgado el blanco tipoy, tengo en señal de mi duelo y en aquel sagrado suelo de rodillas siempre estoy. Rasgado el blanco tipoy. Lo mataron los cambá, no pudiéndolo rendir, él fue el último en salir de Curuzú y Humaitá. Lo mataron los cambá. ¿Por qué cielo no morí cuando me estrechó triunfante entre sus brazos mi amante después de Curupaití? ¿Por qué cielo no morí? Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú.
llora, llora, Urutaú. Que nos alejó, ¿cómo es posible que pudimos confundirnos, dejar correr la sangre por una traición? ¿En qué segundo nos volvimos contra el pueblo, que no es más otro que el que vivimos los dos? ¿Con qué interés nos pusieron enfrentados? ¿Cómo pudimos escribir tanto dolor? Paraguay, Paraguay, perdón, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón, perdón. Vergüenza cuando hablamos de la historia, que la vergüenza pierda fuerza en el amor. Por este río que nos une y nos hermana, por el futuro es que te pedimos perdón. En una guerra nos unimos en alianza con el Brasil, con Uruguay y contra vos. Como argentino dejó en claro y por escrito que Mitre nunca me ha tenido a su favor. Paraguay, Paraguay, perdón, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Soldado misionero correntino que se ha negado a ir al frente por tu honor. Lloro en el humo la masacre de tu pueblo. A Costañú me duele tanto como a vos. Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, participaron hoy Abel Brusich, Teresita Cibertoni, Miguel Ángel Palacios, Norma Valderrama, Mary Ludi, Elmi Vanella, Julio César Barrera, Lilia, María Azucena Colatarsi, Ricardo Vidal, Diego Cara y José Chacoma y Laura Leites. Ah, muy bien. Tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos
olvidar nuestro pasado.